Bueno, estamos en Into the Pit, la sección de entrevistas, debates. Y pues bueno, el día de hoy estamos aquí en el Oz Recording Studios, como les habíamos señalado y ya vieron por ahí en el transcurso del programa. Y estamos pues, con el dueño, fundador e ingeniero de este estudio. Bueno, pues estamos aquí con Oz, el fundador, como ya dijo David. Y pues bienvenido, Oz, muchas gracias por recibirnos también. Bienvenido a tu casa. No, Omar, David, son bienvenidos, gracias. Cuando quieran. Y pueden, es su casa. Muchísimas son gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, brother. Oye, bueno, pues con la curiosidad de que este estudio, estamos viendo las instalaciones, están muy profesionales, muy bien, incluso, digo, como que está todo listo para que grabes cómodamente, profesionalmente. ¿Y cómo es que comienza esta idea? Hace un momento fuera del aire nos comentabas que hace 8 años. Sí. A ver, platícanos más o menos de eso. Sí, todo empieza, bueno, como todos, ¿no? Tocando un instrumento. Empecé tocando guitarra hace como 23 años. Entonces, en ese entonces queríamos grabar nuestras demos, nuestras pistas con las bandas, ¿no? Queríamos tratar de buscar un sonido de cómo grabar mejor las guitarras, las baterías. Y empecé a estudiar tanto guitarra como ingeniería de audio. Justo con el arquitecto del estudio y el diseñador, ¿no? El diseñador acústico, Héctor Castañón. De ahí entré a estudiar a Fermata, la carrera con la cual también tuve la oportunidad de ganar una beca para Berkeley y estudiar un semestre allá, regresar acá a seguir estudiando. Ajá. Y de ahí ya empezamos en el estudio, ¿no? A crear el diseño. Yo quería comentar ahí para los que no conocen lo que es Berkeley. Digo, es una universidad reconocidísima en la música, es como el Harvard, ¿no? Pero de la música, digo, para los que no conocen y los que tienen curiosidad, bueno, pues Berkeley es una de las mejores universidades del mundo. Y siempre tu visión fue como tirándole a grabar como bandas de metal, o digo, por negocio también hay que entrarle a otra onda, o... Pues fíjate que nos enfocamos más al metal y a las bandas de rock, ¿no? Sea Stoner, sea Black, sea Death, pero es más como rock lo que hacemos. ¿Esto es por qué? Porque, o sea, a lo largo de todos estos años, tocando guitarra y tocando en bandas y escuchando los discos de bandas, pues siempre como que me quedaba la cosquilla de que no sonaban tan bien los discos, claro, como que les faltaba de las algo, nacionales. Sobre todo en las bandas nacionales. También mucho, o sea, por ejemplo, el black, muy radical, es sí. Como muy así, ¿no? Es el estilo. Ajá, es como el estilo de esta onda, pero... Y cuando es así, mantienes ese estilo. Claro. Pero generalmente, en todos los países y en todos lados iban evolucionando en sus técnicas de grabación. Y aquí seguíamos escuchando nuestros discos como demos. Como, ¿no? De hecho, era como una firma de las bandas mexicanas, ¿no? Que se escucharan mal, o sea, no podía haber bandas buenísimas y... Sí. O sea, pero era por el audio, ¿no? Ajá. De hecho, hay por ahí un señor que le puso el Brown Sound, el sonido café. Ah, bueno. Y ahí investiguenlo, pero sí, es así como toda una onda, ¿no? Que sobre las bandas nacionales. Sí, y es curioso, por ejemplo, en Florida estaban los Morris Sound Studios y se creó el sonido, digamos, Florida, ¿no? El sonido Tampa. Claro. En Suecia están los Unisound. Los Unisounds o los Freeman. Sunlight, perdón. Ajá. Los Sunlight. Ajá. Y crean, digamos, el sonido Gotemburgo. Claro. Entonces, pues es bueno empezar a trabajar, a lo mejor, dentro de esa línea, ¿no? Empezar... Si no unificar el sonido, no sé tú qué opines, o sea, realmente lograr un cuerpo, un sonido, una característica ya de las bandas mexicanas. Exacto, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, cada ingeniero y cada estudio tiene como sus características de sonido, ¿no? Claro. Pero en realidad yo creo que el punto es que suene bien, que suene bien y que puedan mostrar su trabajo con orgullosamente las bandas, de decir, esto es lo que grabé y está bien padre. Y lo importante es que, por ejemplo, una banda invierte demasiado tiempo, por ejemplo, en crear su álbum, ¿no? Le invierte dinero en estarse trasladando a ensayar y lo que sea. Y a veces resulta de llamar mucho la atención de que las bandas ya no le invierten a la hora buena, digamos, de plasmar todo ese trabajo de meses, años, en decir, pues lo grabamos en la computadora de mi cuate y lo que sea, y lo sacamos así al vapor, ¿no? Eso yo creo que es mucho por todo radica en el presupuesto, ¿no?
en, claro, en el presupuesto que tienen desde para hacer un video, para hacer el disco. ¿Por qué? Porque en México no hay una, no hay disqueras. O sea, hay distribuidores, pero siento que no hay disqueras como tal que digan, a mí me gusta esta banda, la voy a meter a un estudio, le voy a sacar su disco, vamos a grabarlos y vamos a hacer este, a promocionar, a hacerles el management, a hacer todo, ¿no? Como, claro, como lo hace, como se hace, ¿no? Claro. Como lo hacen las disqueras, este, bien, ¿no? No solo una distribuidora, creo. Entonces, eso no hay en México. No hay alguien. Entonces los chicos siguen, pues, este, viendo cómo pagar. Sí, sacando de sus domingos, ¿no? Prácticamente. Y bueno, es importante también que le echen un ojo, ¿no? A la página de Oz Recordings, si nos quieres dar los datos. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, diagonal Oz Recording, @ Oz Recording en Twitter, y la página es www.ozrecording.com. Y bueno, pues ya lo escucharon, a meterse a la página de Oz Recording Studio para que chequen el equipo, chequen las fotos, contactos y todo. Bueno, pues aquí vengan a grabar sus discos o lo que quieran grabar. Entonces, bueno, mientras vamos con esto que es Metal of Honor con Death. En 1983, en Florida, tres seguidores de la banda Venom forman una banda con el nombre Mantas. Chuck Schuldiner se hacía cargo de la guitarra y vocales, Cam Lee en la batería y en la segunda guitarra Rick Ross. Finalmente, en 1984, el nombre Mantas es reemplazado por Death, inspirándose en el nombre de su demo Death by Metal, el cual regrabaron con el mismo nombre pero ahora como Death. Para marzo de 1985 editan el demo Infernal Death y Chuck decide mudarse a San Francisco, dejando a Rick y Cam fuera de la banda. Una vez instalado en la ciudad californiana, Chuck conoce al guitarrista John Hand y el baterista Chris Reefer de Autopsy, con quienes conformaría la nueva alineación de la banda con la colaboración de ensayos del bajista Steve DiGiorgio de Sabres. Es así que en 1986 graban el demo que les daría un contrato con la Combat Records, llamado Mutilation. En 1987 es editado el clásico Scream Bloody Gore, ya posicionando a la banda como un gigante y fundador del género death metal junto con Possessed. En 1988, Chuck se separa de John y Chris y Rick Ross se incorpora nuevamente a la banda. Junto a él se unen Terry Butler en el bajo y Bill Andrews en la batería, teniendo prácticamente toda la alineación de Massacre and Death, excepto Cam Lee. Así continuaron componiendo temas y lanzaron su segundo disco, Leprosy. En 1995, Death firmó con la compañía discográfica Roadrunner Records y lanzó Symbolic. Cambiando nuevamente los miembros del grupo, con excepción de Hoagland, los puestos fueron ocupados por Kelly Conlon de Monstrosity en el bajo y Bobby Cubble en la guitarra. Bajo la discográfica Nuclear Blast lanzaron en 1998 su último disco, The Sound of Perseverance. Con una carrera consolidada y ya considerado como el padre del death metal y uno de los más grandes guitarristas e innovadores del género, ni Chuck ni nadie en la escena mundial estaría preparado para lo que venía. Poco después de haber grabado el primer álbum de Control Denied, Chuck, a causa de unas molestias y días enteros en mal estado, le es diagnosticado un tumor cerebral. Cuando la enfermedad de Schuldiner empeoró, muchos músicos, revistas, compañías discográficas e incluso fans subastaron instrumentos y otros artículos con el objetivo de financiar el costoso tratamiento, mejorando en alguna medida su calidad de vida. Después de casi 4 años de lucha, el jueves 13 de diciembre del 2001, el mundo se vio consternado, pues Chuck Schuldiner, uno de los padres del death metal, había muerto. Es un honor para Bang Your Head hacerle tributo a lo que Death dio al metal en el mundo. Hoy recordamos y saludamos con 21 cañonazos a Chuck Schuldiner. Y en nombre de todos los fans del metal, le otorgamos The Metal of Honor. Pues bueno, eso fue Death. Indiscutible, sin duda, la trayectoria de esta banda de Florida. Y pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Y pues de verdad, muchas gracias por recibirnos aquí en el estudio, en tu estudio, para Bang Your Head. Y bueno, pues, este... Ya saben, manténganse en contacto con nosotros. En nuestro Facebook aparece aquí abajito el correo de Bang Your Head, bangyourhead@kwtv.com.mx. Sí, también nuestro Facebook es bangyourhead.tv. Y bueno, pues, contáctenos, escríbanos, estén atentos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Venga. Dream Evil. Ya. Yeah.